Estamos en Disneylandia y aunque todo el mundo le hace mucha ilusión, a mí también, yo he venido aquí para resolver un asunto muy importante que tengo pendiente desde hace bastante tiempo. Y es que aquí viven las princesas que me rompieron el corazón cuando era pequeño. Y si tengo oportunidad y me encuentro con alguna de ellas, le pediré explicaciones. Bienvenidos a Disneyland, bienvenidos a mi venganza. Hemos encontrado a una de mis ex. Claro, no me hace ni caso. Ella cuando estaba conmigo era bastante aburrida, era una persona pues, que se pasaba todo el día durmiendo, que no me tiraba al cine, a tomar algo, ella siempre dormía. Hasta que conocía a 7 hombres y con ellos sí que hacía cosas. Bueno, solo le limpiaba la casa, que eso yo tampoco quería que lo hiciese, pero después se fue con otro y ahora me la encuentro aquí al lado de un pozo con un montón de niños que no sé si son sus hijos o qué pasa. Así que voy a decirle algo porque esto no es normal. A ver si me dejan acercarme. No, ella. Nada, no me reconozco. Hello. How are you? Great, and you? Good, good. A esta no la conozco, pero ya hablaremos. No me hace caso porque quedamos muy mal al final. Ella se fue a un lago, se lió con una rana, yo ahí ya no me metí. Y otro corazón roto para mí. Que está ahí Mary Poppins. Con esta estuve un tiempo. Lo que pasa es que luego salió volando con el paraguas y ya no la volví a ver. Pero yo creo que puede retomarse esta relación y puede salir algo fructífero esta vez. Voy a saludarte ahora. ¿Pero quién es ese? ¿Y toda esta gente? Ya está, no lo vuelvo a intentar. Bueno, pues ya está, ya nos vamos de Disney y he podido hablar con todas las princesas con las que salí de pequeño y que funcionó todo fatal. No ha servido de nada, algunas ya habéis visto que ni siquiera me hablan, pero todavía tengo oportunidad con algunas nuevas que no me conocen, como Mérida, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Irme a buscarla, que creo que estará por algún bosque cercano. Hasta entonces, hasta luego. (Risa)